I love you. We miss you. And we want you home. Come into that tent and take Cleo. How could someone take a child? And my gut was just felt sick. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso muy reciente y que he querido traer al canal por el final que ha tenido. Me estoy refiriendo al secuestro de Cleo Smith. ¡Empezamos! La pequeña que aparece en la imagen es Cleo Smith, de 4 años, hija de Ellie Smith y de una pareja anterior de la que estaba divorciada. En el momento de los hechos, Ellie estaba casada con Jake Gliddon, con quien además tenía una hija de 7 meses llamada Isla. La familia residía en Carnarvon, un pueblo ubicado en la costa noroeste de Australia Occidental, a unos 900 kilómetros al norte de Perth. Uno de sus planes favoritos y que hacían con regularidad era acampar cerca del mar. Por eso el 15 de octubre de 2021 se fueron hasta el camping de Cuoba Bowls a 70 kilómetros de su casa para pasar unos días. El matrimonio montó la tienda a las 8 de la tarde y poco después acostaron a las niñas. Para poneros en situación, la tienda por dentro estaba dividida en dos partes, muy parecida a la que vais a ver a continuación en la imagen. En un lado dormían las niñas, Cleo encima de una colchoneta hinchable con su saco de dormir y su hermana en una cuna de viaje. En la otra parte dormían Ellie y Jake. Se sabe que a eso de la 1:30 de la mañana, pero ya del 16 de octubre, Cleo despertó a su madre para beber agua y después se volvieron a acostar. A las 6 de la mañana, cuando Ellie se despertó, se quedó en shock. Y es que descubrió que Cleo y su saco de dormir no estaban en la tienda. Además, la cremallera de la puerta que daba al habitáculo de las pequeñas estaba abierta. La pareja inmediatamente se movilizó para buscarla por los alrededores. Y al no encontrar ni rastro de ella, llamaron a la policía para informar de su desaparición. Cuando los agentes llegaron, acordonaron la zona para impedir la entrada y salida de visitantes. Además, interrogaron a varios campistas y registraron sus vehículos. Muchos de ellos recordaron que a eso de las 3:30 de la mañana escucharon el chirrido de neumáticos en las inmediaciones. Los agentes registraron la zona por tierra y aire con la ayuda de helicópteros. También registraron varios pozos de agua y pararon a todos los vehículos que se aproximaban al camping. Pero lamentablemente de Cleo no había ni rastro. Debido a esto, intensificaron la búsqueda con la ayuda del Servicio Estatal de Emergencias y con varios detectives de homicidios. Al día siguiente, Ellie Smith, la madre, publicó la siguiente petición en su cuenta de Facebook. Han pasado más de 24 horas desde que vi por última vez el brillo de los ojos de mi pequeña. Por favor, ayúdenme a encontrarla. Si escuchan o ven algo, por favor, llamen a la policía. El inspector John Manday contó ante los medios de comunicación que estaban haciendo todo lo posible para encontrarla y que no descartaban nada, incluida la idea del secuestro. Añadió que no iban a parar hasta poder ofrecer algunas respuestas sobre lo que le había sucedido a Cleo. El lunes 18 continuaron con la búsqueda, pero en esta ocasión incluyeron drones y desplazaron el foco de atención de la costa a otras áreas cercanas. Al día siguiente, la policía difundió las imágenes de un pijama idéntico al que llevaba Cleo y también el de su saco de dormir con la esperanza de atraer nueva información.
Como se puede observar, es un pijama muy llamativo y pensaron que esto les podría ayudar. En ese mismo momento, Ellie y Jake hicieron un emotivo llamamiento a la población. ¿Cómo pudo alguien llevarse a una niña? Se me revuelven las tripas. El jueves 21, el primer ministro del estado de Australia Occidental, Mark McGowan, anunció una recompensa de $1,000,000 australianos, unos $700,000 americanos, para cualquier persona que pudiera aportar información sobre el paradero de la pequeña o sobre los posibles implicados en su desaparición. Días después, la policía consiguió reunir gran cantidad de pruebas, incluidas entrevistas, imágenes de cámaras de seguridad, datos telefónicos y más de 1,000 llamadas de personas ofreciendo información. El conjunto de todos estos datos llevó el 3 de noviembre a los agentes hasta una casa de Carnarvon, muy cerca de donde vivía la familia de Cleo y a 70 kilómetros del camping. A la 1:45 de la mañana se presentaron en este domicilio y observaron que estaba cerrado. 15 minutos después entraron a la fuerza y en una de las habitaciones que estaba cerrada con llave encontraron en perfecto estado y jugando con unas muñecas a la pequeña Cleo. Okay. What's your name? You're right. What's your name? What's your name, sweetheart? My name is Cleo. Your name is Cleo. Hello, Cleo. Yeah, it's... Cleo, my name's Cameron. How are you? Are you okay? We're going to take and see your mummy and daddy, okay? Is that good? A las 4 de la mañana, la policía confirmó oficialmente la noticia. De hecho, el subcomisario de la policía de Australia Occidental, Cole Blanch, contó que había visto cómo detectives experimentados que acudieron al lugar lloraban de alivio. Estábamos buscando literalmente una aguja en un pajar y la hemos encontrado. Es un día maravilloso, maravilloso. Es un día que todos esperábamos. En cuanto liberaron a la pequeña Cleo, los agentes detuvieron en las inmediaciones al dueño de la casa, un hombre de 36 años llamado Terence Darrell Kelly. Tras interrogar a este hombre de Carnarvon, pudieron confirmar que no tenía ninguna conexión con la familia de la niña ni antecedentes por abusos a menores. Parece ser que había sido un secuestro oportunista y no premeditado. Por los perfiles que este hombre tenía en Facebook, pudieron averiguar que Terence estaba obsesionado con las muñecas Bratz. Además, en su casa encontraron una habitación llena de este tipo de muñecas, pero no solo eso. Terence tenía una cuenta en dicha red social con el apodo Bratz de Luca, donde subía imágenes de la habitación con muñecas y fotos de él mismo conduciendo por la ciudad con ellas. En una publicación puso que amaba a sus muñecas y en otra decía lo siguiente: «Me encanta llevarlas a dar vueltas en el coche, peinarlas y hacerme selfies en público». Por otro lado, se sabe que Terence vio las súplicas de la madre de Cleo mientras la niña estaba desaparecida. Según cuentan varios medios de comunicación, comenzó a seguirla en Facebook y dio varios me gusta a las publicaciones que la mujer hacía pidiendo ayuda de manera desconsolada. Finalmente, Terence acudió al tribunal por primera vez para escuchar los cargos caminando descalzo. Una vez allí, no se declaró culpable y tampoco solicitó fianza. Casi al mismo tiempo, la policía estatal publicó una fotografía de Cleo saludando y sonriendo desde una cama de hospital. Poco después, se reunió con su familia y fue captada en los brazos de su madre. Ellie publicó una foto en Instagram y escribió: «Nuestra familia está completa de nuevo». Ahora los agentes tratan de averiguar qué pasó durante todos esos días en los que la pequeña estuvo retenida. Mientras los investigadores forenses siguen analizando palmo a palmo la casa de Terence, los psicólogos intentan, con mucho tacto, que Cleo les relate qué sucedió durante esos días.
Entre las nuevas informaciones que Cleo ha contado, entra en escena una tercera persona. Al parecer, una mujer que, según ella, la peinaba y vestía. Este dato ha puesto en alerta a la policía australiana y abre una nueva línea de investigación. Ahora, Terence Kelly se encuentra en una cárcel de máxima seguridad de Perth. Permanecerá allí hasta el próximo 6 de diciembre, que es cuando tiene que comparecer de nuevo ante la justicia.